invito a todos los que van a hacer este rosario que anhelen muchas cosas, porque las promesas son para ti y para mí. Y tú puedes vivir una vida llena de gozo, alegría, con toda clase de bendiciones. Haz este rosario las veces que sean necesarias, hasta que encuentre la respuesta, que vea realizado en tu vida todos tus anhelos. No pare de hacer esta hermosa oración a través de este rosario. Primer misterio. Tú puedes llevar una vida abundante, con toda clase de bendiciones, si crees en las promesas de Dios y las pides. Él suplirá todo lo que te falta. Él es el rico por antonomasia, el dueño del oro y la plata. Segunda de Corintios 9:8. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Palabra de Dios. El Señor quiere bendecirnos tanto para que tengamos en abundancia todo lo que necesitemos. Esa es su promesa. Por eso vamos a hacer la oración. Digamos, gracias, oh Padre Celestial, por ser nuestro proveedor. Tú suples todo lo que nos falte conforme en sus gloriosas riquezas. Tú eres el rico por antonomasia. Por eso, en este instante, quiero abrir mi corazón para entregar mis necesidades. Habla con nuestro amado Dios y dile cuál es tu necesidad, la más urgente. Preséntelas con confianza y Él te concederá todo lo que anhelas ahí en tu corazón. Sigue orando y dando gracias por este proveedor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. El Señor quiere darte toda clase de bendiciones y nos dice que hay un requisito y es permanecer siempre en sus caminos. Deuteronomio 28, del 6 al 12. Si atiendes a mis palabras, te exaltaré y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te bendeciré en la ciudad y en el campo. Bendeciré a tus hijos, bendeciré tu trabajo. Todo enemigo que venga contra ti huirá y serán desviados por otros caminos. El Señor enviará su bendición sobre todo aquello que tus manos toquen. Será bendito el lugar donde tú vivas. Te bendeciré, te haré sobreabundar en bienes. Él abrirá el cielo para ti, para bendecir todo lo que hagas. Tendrás para prestar y no pedir prestado. El Señor te pondrá por encima y no por debajo. Dice el Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti si andas en mis caminos y no te desvías ni a derecha ni a izquierda. Palabra de Dios. Segundo misterio. Aquí nos invita el Señor a permanecer siempre en sus caminos para que podamos recibir toda clase de bendiciones. Vamos a hacer la oración, sabiendo que su promesa se cumple cuando hacemos la voluntad de Dios. Bendito Padre Celestial, tú prometes que la bendición nos perseguirá donde quiera que vayamos. Por eso te doy gracias, porque seré bendito en la ciudad y en el campo. Tú mandas una bendición especial a través de esta oración sobre mis hijos, mi trabajo. Y todo enemigo que venga a hacerme daño, tu palabra dice que saldrán por otros caminos y no pueden acercarse nada ni nadie a hacer daño alguno. Gracias por esa protección. Oh Señor, levanto mis manos para que las bendigas y me apropio de tu promesa que dice que todo lo que toque mis manos será bendito y dará mucho fruto. Por eso, gracias, Señor, porque el lugar donde vivo, la bendición ha sido derramada por tu poder y por tu promesa. Sé que está bendiciendo la vivienda, mi familia. Estoy sintiendo esa descarga de bendiciones. Como dice tu palabra, que va a abundar tanto la bendición con bienes espirituales y materiales, porque tú abrirás el cielo para que todo lo que realice de ahora en adelante me salga bien. Gracias por esa promesa que hoy nos das, como es que no tendremos que pedir prestado a nadie, sino por lo contrario. Tendremos para prestar, que esa promesa se cumpla, esa bendición es para mí, la recibo. Y sé que todas las deudas ya están canceladas, porque tú, Señor, prometes
que ya no tengo que pedir prestado a nada ni a nadie. La bendición es tan grande que antes tendré para poder prestar a otros. Recibo esa bendición. La bendición que tú prometes, que nunca estaremos por debajo sino por encima. Tú nos sacarás muy en alto en las caídas y cuando todo parezca que está perdido. Gracias, me apropio de esta promesa y te digo, Señor, que quiero permanecer siempre unido a ti para disfrutar de todas estas bendiciones. Señor, gracias, porque tú vas a glorificarte, a manifestarte en mi familia y en todos mis emprendimientos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Las bendiciones hay que pedirlas, pero con fe. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Así como sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a que debemos pedir, estar consciente de que el Señor escucha nuestras oraciones, sabiendo que vamos a obtener la respuesta. Y por eso te invito para que haga esta oración. Oh Señor, ay, tu palabra nos hace pensar que así como pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos escucha. Gracias, Padre Celestial, porque tú has inclinado tu oído para escuchar esta oración, para darnos, bendito Señor, una vida nueva. Una vida abundante.
llena de toda clase de bendiciones. Señor, yo sé que voy a tener esa respuesta, porque es tu promesa. Tú nos escuchas siempre. Y ya sé que esa respuesta la voy a recibir por tu poder, porque para ti no hay nada imposible. Mi hermanito, mi hermanita, entregue algo importante que tenga para resolver en este día o en estos días, y vas a ver la gloria de Dios. Solo espera la respuesta. Dile al Señor: aquí quedo esperando tu respuesta. Y espéralo con paciencia y con fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. El Señor Jesús nos invita a pedir al Padre todas las bendiciones que anhelamos recibir. La promesa es que el que pide, recibe. Mateo 7, del 7 al 11. Pidan, y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Aquí en esta palabra nos habla sobre ese Padre
generoso, ese Padre amoroso que da lo mejor y da mucho más de lo que nosotros le pedimos, toda clase de bendiciones. No temas en pedir. Vas a pedir cosas grandes, sobrenaturales, imposibles, porque eso es lo que Dios quiere. Y dice que si pedimos, Él nos lo dará. Sorpréndete con todo lo que vas a recibir, pero solo se necesita pedir lo que tú quieras. Vas a orar. Padre bendito, gracias, porque tú eres el único que no defraudas a nadie, que das lo mejor de lo mejor. Tú eres el Padre que tiene toda la provisión, todas las riquezas. De ti viene todo poder y todo para tus hijos. Yo soy un hijo, una hija tuya, que quiere toda clase de bendiciones. Ahora vas a sentir ese Padre que te está abrazando, que quiere que tú recuestes tu cabeza sobre su pecho y hables con Él. Quédate hablando, haciendo esta oración y tu pedido, pero que sea bien grande el pedido, porque eso le agrada a nuestro Padre Celestial, que le pidamos mucho, pero mucho, pero mucho. No pares de hacer un pedido de acuerdo a tus necesidades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Dios Padre quiere liberarnos por la sangre que su Hijo derramó en la cruz para darnos toda clase de bendiciones, tanto espirituales como materiales, y suplir cualquier necesidad que tengamos.
Efesios del 1 al 3 y 6, 8. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Palabra de Dios. Filipenses 4 al 19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Palabra de Dios. En este quinto misterio, la palabra nos habla acerca de este Padre que nos dice que debemos disfrutar de todas las clases de bendiciones que Él tiene para nosotros, que Él ha dado a su Hijo para que en la cruz derramando esa sangre pudiésemos nosotros ser libres. Tú puedes ser libre de ataduras, de cadenas, de todo aquello que no te deja avanzar en ningún sentido, ni emocional, material, físicamente o espiritual. Pero también hace la promesa que suplirá todo lo que nos falte. No sé qué te esté faltando allí en tu corazón, en tu alma, en todos tus emprendimientos. Pero el Señor hace esa promesa que nos va a dar lo que necesitemos. Hagamos la oración. Bendito Padre Celestial, gracias, porque tú eres el gran proveedor. Enviaste a tu Hijo Jesús para que por su sangre se rompiera toda cadena, estancamiento, bloqueo que no nos deja ser felices ni tener paz. Oh bendito Padre, hoy yo quiero implorarte que seas tú supliendo todo lo que me esté faltando, porque tú eres el rico por antonomasia y a ti te agrada que nosotros vivamos vida, pero vida en abundancia. Solo te digo, mi querido Señor, que derrames sobre mi vida, donde quiera que vayas, y por siempre, toda clase de bendiciones. Mi hermanito, cierra tus ojos, abre tus manos y siente que lo que tú anhelas, lo que deseas, Dios te está abriendo el cielo para que caiga esas bendiciones. Él suplirá todo lo que te falta. Sigue orando y recibiendo lo que quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, oye la voz de mi oración, cuando grito hacia ti. Señor, oye la voz de mi oración, cuando grito hacia ti. Cuando elevo mis manos, oh mi Dios, al santuario de tu santidad, hoy me postro a tus pies, doblo mis rodillas, adorando, contemplando tu gloria. Mi querido hermano, hermana que está haciendo este rosario maravilloso, lo recomiendo para iniciar por 9 días, teniendo en cuenta que los 9 días fueron escogidos por Dios para alcanzar la bendición más grande, allí en Pentecostés. Después de que ascendió al cielo, le dijo: no se vayan de Jerusalén, y transcurrieron 9 días y llegó la bendición más grande. Por eso te motivo para que lo repita las veces que sean necesarios. Cada vez que tenga alguna dificultad, recuerden, Dios quiere darte toda clase de bendiciones. Yo recomiendo para que coloquemos ahí en el comentario esta frasecita: Señor, gracias por tenerme en cuenta y querer que sea una persona nueva para vivir en bendición. Comparte esta hermosa oración a través de este rosario a tus amistades para que ellos también reciban toda clase de bendiciones. Si tienen alguna petición especial, el Ministerio de Intercesión todos los días ora por tus necesidades. Pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 314-380-0920. O al correo electrónico fucomin@gmail.com. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul. Y para que reciban todos nuestros mensajes a través de los videos, pueden suscribirse ahí en la palabrita que dice suscribirse de color rojo. Oprime con el dedo hasta que se convierta en una letra negra que aparece la palabra suscrito y ya. Ahora, mis queridos hermanos, los invito para que escuchen la hermosa melodía del padre Juan Andrés Barrera.
Y si quieren entrar a conocer más nuestros videos, busquen el canal YouTube y nos encuentran de esta manera, Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y aprovecharás todos los videos que subimos diariamente para tu crecimiento espiritual. Oye la voz de mi oración, Señor, oye la voz de mi oración. Cuando grito hacia ti, Señor, oye la voz de mi oración. Cuando grito hacia ti, cuando elevo mis manos, oh mi Dios, al santuario de tu santidad, hoy me postro a tus pies, doblo mis rodillas, adorando, contemplando tu gloria. Bendito sea Señor, recibe todo honor. Sea Señor, en ti confía mi corazón. Oye la voz de mi oración. Oh, bendito sea Señor, recibe todo honor. Bendito sea Señor. En ti confía mi corazón. Oye la voz de mi oración.